Ok, entonces tú, tú quieres ser uno de los mejores modelos de este mundo. Vale, ok. Pero, Vanis, ¿quién eres tú? Pero, Vanis, pero, si no sabes quién soy, ¿por qué? <laughs> ¿Por qué este video está en el canal secundario? Pues porque en el canal principal voy más a lo que es la cuestión personal. Esto ya es algo de carrera. Vale, aparte que es de vlogs y puedo expresarme como yo quiera aquí. Ah, ya también me puedo expresar como yo quiera. Pero ya va más específico a enseñarte algunas cosas. Esto es para las carreras. Este canal, a esto, de eso estoy hablando, tengo dos canales. Entonces, este va a ser, si quieres ser uno de los mejores modelos de este mundo, este tiene que ser tu plan, ¿vale? Primero que nada, no importa la edad que tengas, si no estás trabajando ahora, trabaja, ¿ok? Trabaja, no importa la edad que tengas, trabaja. Necesitas dinero para pagar un fotógrafo. Ni siquiera uno bueno, solo un fotógrafo que entienda el, el concepto básico de los tres cuartos, los diferentes tipos de lentes y que tenga lente un lente teleobjetivo porque ese es el que te hace ver más atractivo, pues, ¿no? A, a, bueno, obviando a que ya estás cuidando tu imagen, no exageres mucho cuidando tu imagen. O sea, te lo digo en serio, no te pases horas. Yo me pasaba horas, literalmente, mirándome al espejo, ¿sabes? Tú no lo hagas. No pierdas el tiempo. Trabaja, ¿ok? Eso es lo primero. Un trabajo, vale, ya. En tu horario, entonces ya tienes un trabajo. Después, ¿qué sigue? Una skill, o sea, una habilidad. Aprende, estudia algo. Si estás en la universidad, genial. Si no, igual genial, porque puedes aprender por internet bastantes cosas, sobre todo el hecho de vender, ¿ok? O sobre todo el hecho de hacer ejercicio también. Haz ejercicio, es obvio que estás haciendo ejercicio, pues no. Si quieres ser un gran modelo, debes hacer ejercicio. Es así de simple. No van pero hay diferentes tipos de shut up. Ok. Después, mientras que ya estás trabajando, ya estás aprendiendo una habilidad nueva. Puede ser ventas, puede ser marketing por internet, puede ser la edición de las fotos, puede ser. Estudia Estudialo, ok. Por internet hay bastantes cosas gratis por internet que puedes aprender en youtube, vale tienes un canal mío totalmente hablándote sobre cómo hacer dinero online y cómo ser cómo sacar tu máximo potencial literalmente después está el business, tu negocio y tienes el trabajo ya tienes las habilidades que estás aprendiendo. falta un negocio, ok y ahora qué te recomiendo hacer? tú dirás vanis en serio hace falta todo eso para hacer modelos. sí te voy a explicar todo esto después. Ahora, ¿qué clase de negocio? Un negocio en el cual puedas utilizar tu imagen personal. Yo lo que personalmente estoy haciendo es utilizar los canales de YouTube. Mi imagen personal, mis videos, ¿sabes? Tú puedes utilizar Instagram, tú puedes utilizar TikTok y vender un par de cosas. Una comunidad online puede ser también. Eso es gratis. Puedes tener un negocio gratis sobre, hey, les voy a enseñar cómo ser más atractivo. El link está en la descripción y ya ahí averiguas cómo hacer pues una comunidad. Te recomiendo ver Discord, ¿ok? Te recomiendo ver Discord. <laughs> y cobras por eso. ¿Qué? Poco. 10 dólares mensuales y ya estás generando dinero con tu imagen. Aparte de que ya estás teniendo social proof, o sea, pruebas, la prueba social de que uno, si eres atractivo, dos... Estás enseñando a las personas, estás añadiendo valor en cada contenido que haces, sean fotos, sean videos, estás añadiendo valor. Y tres, las personas confían en ti porque les estás ayudando. Por eso se suscriben mensualmente a ti. Y ya por cuarto paso, a no ser que hayas escogido el negocio de Instagram, es el modelaje. Con el dinero que ya estés haciendo, contrata a un fotógrafo y comienza a modelar con lo mejor que tienes. ¿Y por qué todo este plan? Porque a no ser que tengas el cabello largo, debes dejarte el cabello largo, ¿ok? Obviamente no es una obligación, pero quieres modelar con el cabello largo. Ahora, yo he intentado model modelar con solamente mi celular y en casa. Es complicado, sí, sí funciona, te quita mucho tiempo. Es mejor trabajar inteligentemente duro... Contra, o sea, trabajar, aprender, hacer tu, ir creciendo tu negocio con tu imagen Para modelar después Ahí ya eres alguien útil A simplemente No tengo trabajo, no tengo nada, voy a modelar en casa Porque quiero ser modelo Este plan debe ser tu plan Consigue un trabajo, estudia algo Crea un negocio Y comienza a modelar contrato un buen fotógrafo y si quieres ver pues más poses tienes mi instagram abajo literalmente yo no estoy modelando mucho actualmente pero este es mi plan este es mi plan ya tengo un trabajo, estoy aprendiendo las habilidades que son las ventas, el marketing, todo lo que funciona por internet, aparte de claro me gusta mi, mi liderazgo mi negocio son los canales de youtube y después una vez que ya consiga todo ese dinero voy a comenzar a modelar para que las marcas me vean y para yo crear mis propias marcas ya con el negocio que estoy construyendo por internet para que la gente me compre los productos que vaya a crear. Todo está aquí, bro. Modela mientras que estás trabajando, aprendiendo y generando, pues y haciendo tu contenido. Que puede ser modelando también o puede que no, puede que sean videos también. Para que al final modeles, va a pasar un mes mínimo porque uno, tienes que dejarte un poco más largo el cabello. Dos, tienes un mes para hacer ejercicio. Y tres, ya al final de mes puedes pues, contratar a un fotógrafo pro para que te tome fotos. Y eso sería todo. Obviamente también está el hecho de que puede que tus amigos te ayuden, pero hay que ser sinceros. Hay que hacerlo bien de una vez, ¿vale? Es hora de ser responsable. Y así es como te haces uno de los mejores modelos del mundo y así es como yo me voy a hacer uno de los mejores modelos del mundo. Ah, y una última cosa, tienes mi club privado de hombres extremos, grandes, fuertes, que están yendo por todo hacia ese top ciento O sea, con todo la cima, aparte de que también en la descripción tienes mi, mi club de youtubers, donde te enseño pues a cómo expresarte bien como ahorita. Y también te enseño que debes utilizar ropa de algodón porque si no el plástico va a disminuir tu testosterona y va a hacer que te quedes estéril. Chao.